Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida a este su programa. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y todas las redes sociales todos los martes de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Iniciamos un nuevo programa después de regresar de la gira Chicago 2018 y justamente hoy tenemos a dos invitadas especiales. Primeramente voy a invitar a nuestra colaboradora en la editorial. Ella es escritora, promotora, asistente ejecutiva y también coordinadora de las giras inspiracionales Chicago y Los Ángeles, California 2019. Dana Morales, bienvenida, Dana. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues tenemos a Dana también y también nos honra con su presencia nuestra invitada especial que estábamos repasando el apellido que tiene, que es muy interesante. Ella es escritora también, estamos trabajando de hecho apenas en su libro, es también artista, nos va a mostrar algunas pinturas que trae y conferencista sobre todo. Leticia Toxina, lo voy a decir en español. Bienvenida, Leti. Gracias, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Leti, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Repítenos tu apellido, por favor. Tucian. Ok, al parecer es de origen francés y por eso lo traté de repetir en español. Así que juntos vamos a iniciar este programa. Queremos darle gracias a cada una de las personas que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Gracias por estar ahí, gracias por hacernos llegar sus comentarios y sugerencias, que los consideramos con mucho profesionalismo. Y justamente hoy tenemos un tema muy especial. Además de que estamos celebrando el mes de la herencia hispana, y obviamente también estamos tocando un tema especial que es acerca del amor, Leti. Vamos a hablar del amor, ¿verdad? Así es. Y del amor propio. Y no estamos todavía llegando al 14 de febrero, ¿ok? Así que vamos a tocar este tema. Y pues vamos a iniciar, queridos amigos, empezando por compartirles acerca de la maravillosa experiencia que vivimos en Chicago en esta reciente gira que tuvimos, donde hubo varias presentaciones. Tuvimos el honor y el placer de compartir con gran parte de nuestros escritores y escritoras en Chicago. Dana, cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, ¿qué les puedo contar? Fue una experiencia inolvidable, maravillosa. Fue mi primera vez estar en una gira y ayudándole a usted. Entonces, pues no sé, conocer e interactuar con todos los autores y escritores fue una experiencia bien bonita. La satisfacción de presentar sus obras, de ser partícipe de ellas, es muy bonita. Tenemos como lo fue Silvia Campos, Liz Arisbet Rojas, Iván Saldaña, Lucio Santos, José Francisco Huizache, fueron unos de nuestros escritores y autores, y pues gente más bonita que nos ayudó ahí en la colaboración, que compartieron con nosotros, como Miriam, y Minerva, quien fue una de las principales colaboradoras que nos brindó la estadía en su casa y nos alimentó muy bien. Pues gracias a ella pudimos completar el sueño que yo creo que usted lo tenía y creo que cada uno de sus autores o escritores también quería que compartiéramos con ellos. Pues, no sé, regresamos con mucho entusiasmo, mucho trabajo, expandimos la editorial que era el propósito para ayudar a más personas. Entonces también tenemos a nuestra Miriam Chess, a Saúl, se me olvidó el apellido, Saúl, pero lo tengo en mi mente porque es un poeta muy, no es reconocido, se va a reconocer, pero tiene muy buenos poemas. Y Samuel, Samuel, perdón, le cambié hasta de nombre, pero sí, Samuel. Entonces, pues no sé, es que estoy tan emocionada que ya quiero regresar y creo que tenemos algo ahí, ¿no? Vamos a regresar pronto para volver a compartir con ellos, ya sea sus segundas obras o con nuevos autores. Correcto, Dana, muchísimas gracias. Y pues a cada una de las personas que formaron parte de esta gira, desde miembros de la editorial como la doctora María de los Ángeles Ibarra, Israel, que sabemos que no pudo viajar con nosotros en esta ocasión, a nuestro ingeniero telemático que nos ayuda desde México y a su equipo también, gracias por apoyarnos. Y pues Dana, gracias también por acompañarnos en esta gira y pues sabemos que vienen más todavía.
Y pues Leti, en algún momento esperamos también tenerte como invitada para que nos acompañes, ¿por qué no? Y bueno, se nos está pasando a Miguel Urquiza. Ya voy para allá, ya voy para allá, ya voy para allá. Nos ayudó bastante, una colaboración inmensa que tuvimos de parte de todos. Claro que sí, por eso voy para allá. Entonces quería comentarles también a cada uno de los escritores, felicidades. Fue un gusto compartir con ustedes, ver sus sueños, ver que los están cumpliendo y que algunos de ustedes se están proyectando a un nivel todavía más grande. Eso es para nosotros muy gratificante. Y para las personas que también van a publicar, porque como Dana lo estaba diciendo, van a haber algunas personas que van a estar publicando sus próximas obras en el 2019 y vamos a estar también acompañándolos en las presentaciones de sus respectivos libros. Así que nos vamos a ver muy pronto, vamos a hablar más tarde del itinerario y pues también a Miguel Urquiza, a Minerva Melquiades y a Lisa Lisbeth, quienes nos facilitaron la estadía y obviamente el transporte, también al esposo de Minerva. Ismael, gracias a todos por su apoyo. Quedamos con una experiencia muy maravillosa, con deseos de regresar en marzo y obviamente seguir regresando las veces que sea necesario para apoyar a nuestros escritores. Así que una vez que ya dimos los agradecimientos, vamos a entrar en tema, Leti. Vamos a hablar del amor. Así que vamos a tomar lápiz y papel para las personas que quieran tomar notas y como sea, esto se va a quedar grabado a través de Facebook Live y también vamos a ponerlo en nuestro canal en YouTube. Dele like en nuestro canal en YouTube, Alejandro C. Aguirre, y ahí ustedes pueden encontrar todos los programas que hemos venido transmitiendo desde que empezamos el programa Reingeniería Mental. Síganos a través de todas las redes sociales y en nuestro sitio web también. Empezamos con una frase de Mahatma Gandhi que dice: amor y verdad son las dos cosas de Dios. La verdad es el fin y el amor es el camino. ¿Qué te parece, Leti? Muy interesante. Hablamos de dos cosas. La verdad es el fin y el amor es el camino. ¿Por qué vamos a hablar del amor? Porque estamos hechos con amor. Estamos hechos a imagen y semejanza de un ser supremo. Y por lo mismo, como estamos hechos con amor, debemos dar amor. Pero muchos de nosotros no desarrollamos el amor hacia nosotros mismos o lo confundimos con un estilo narcisista porque decimos que nos amamos, pero en realidad no nos amamos. Nos adoramos y vamos más al extremo y entonces nos confundimos y dejamos de pensar en los demás. Entonces, antes de iniciar o de seguir con esta parte, vamos a hacer un breve examen de conciencia. Creo que esto entra a colación por la simple razón de que antes de empezar a desarrollar el amor, debemos definir lo que somos como seres humanos, la misión que traemos a la Tierra y algunas cositas que vamos a descubrir a través de este examen de conciencia. La primera pregunta que debemos hacernos todos los seres humanos, y también esto lo compagino con algunos de los escritos de Ocmandino, que me gustaría también hacer énfasis en eso, el milagro más grande del mundo es uno de ellos, para que entiendamos que estas preguntas nos van a ayudar a despertar la conciencia de lo que somos. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿tenemos el dominio de nuestra existencia? Es decir, ¿nosotros mismos sabemos con exactitud lo que queremos y entonces eventualmente trabajamos por ello para lograrlo? ¿O estamos a merced de lo que digan los demás? Como decía Steve Jobs, que en paz descanse, el creador de Apple, uno de los cofundadores, si tú no tienes un sueño, vas a pertenecer en algún momento al sueño de alguien más. Entonces, esa es la primera pregunta. La número dos, ¿sabes quién es o quién eres realmente? ¿O quién es realmente usted? Esa pregunta yo creo que es una incógnita que muchos de nosotros tardamos tiempo en encontrar la respuesta, porque durante el paso de los años, mientras vamos desarrollando cierto tipo de inteligencia, ya que sabemos que hay varias, nos damos cuenta que a veces nosotros nos confundimos más por las adversidades o los fracasos. Todas las reminiscencias que traemos a la mente a veces nos aturden y entonces no definimos con exactitud lo que somos en realidad. Por eso debemos de responder este interrogante y tomarnos el tiempo necesario para hacerlo, y por eso también es importante tener siempre la guía de un mentor o un coach, una persona que te oriente para que descubras tu propósito en la vida. La tercera pregunta es, ¿conoces tus defectos y virtudes? Es decir, esto lo vimos con Leti en el curso de hablar en público, ¿cuáles son las cosas bellas que tienes y cuáles son las cosas que no te gustan de ti? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo lo bueno que tenemos y lo que no, empezamos a trabajar en nuestro automejoramiento con un tipo de psicoanálisis como lo hacía Freud, el psicoanalista,
hablando de cómo podemos conocernos mejor, definiendo lo que no nos gusta y lo que nos gusta, y entonces trabajamos en las cosas que nos gustan, obviamente, para no desperdiciar la energía que tenemos. Y de ahí nos vamos a la pregunta número 4, que es la pregunta clave para este tema del día de hoy. ¿Ha desarrollado amor propio en su vida? Ya vamos a hablar qué es el amor propio, pero en sí es amarte, respetarte y desarrollarte como ser humano integralmente. Pero si esa pregunta todavía no tiene respuesta, juntos la vamos a hallar a través de estos minutos que vamos a transmitir este programa, y sabemos que aún así vamos a necesitar más tiempo. La siguiente pregunta: ¿estás en paz contigo mismo y quienes te rodean? Una de las riquezas más bellas que tenemos los seres humanos es la paz interior, y que muy pocos tenemos. Por eso cuando a veces hablamos por teléfono o interactuamos con una persona, nos damos cuenta que la persona está tan acelerada, nosotros mismos lo estamos, que en sí, como decía Buda, nosotros solamente respiramos y no vivimos. Y la siguiente pregunta: ¿te sientes orgulloso de lo realizado durante tu vida? Es decir, ¿te sientes feliz y agradecido con Dios por los logros que has tenido, o estás muy insatisfecho o no has logrado lo que has querido por ciertas razones? Esa es otra incógnita también que surge a través de este examen de conciencia. Y nos vamos a la siguiente: ¿disfruta usted con su familia los frutos de su trabajo? Esta es una de las preguntas que creo que debemos de nosotros concientizar más, porque a veces logramos tantas cosas, queremos comernos al mundo, queremos hacer un sinfín de cosas, pero no las disfrutamos con nuestros hijos o con nuestros seres queridos. Entonces ya eso va más allá de todo eso, porque si se supone que estamos haciendo algo, es porque queremos compartir los frutos de nuestra labor o de nuestros logros con nuestra familia, ¿correcto? Y nos vamos con la siguiente, faltan dos. La siguiente es: ¿se considera feliz y satisfecho? Estaba hablando hace un par de semanas con el señor Torres acerca de lo que es la fisonomía de las personas y la psicología, obviamente, que se utiliza interpersonal e intrapersonal. Y a veces él me decía: ¿sabes qué es interesante? A veces cuando llega una persona y la saludas y dices, ¿cómo estás? Y te dice bien, pero la actitud te dice lo contrario. Tú te das cuenta que no, por más que diga sí me siento bien, no se sienten bien porque lo manifiestan a través de su actitud. Y obviamente eso se manifiesta a través de sus rasgos faciales y de sus expresiones, como lo dicen los psicólogos. Y la última pregunta: ¿se siente autorrealizado con sus logros? Es decir, ¿se siente pleno o plena con lo que está haciendo? Y de eso vamos a hablar aquí con estas dos maravillosas mujeres y cada una de las personas que están ahí, porque en sí, cada transmisión que hacemos es un diálogo con usted, la persona que nos está escuchando, la persona que nos está mirando. Por eso queremos interactuar con usted y, pues, sobre todo, que tengamos un mensaje claro y que las aportaciones que tengan nos puedan ayudar. So, este es el examen de conciencia, Leti. Son algunas preguntas que todos nos debemos de hacer, incluyéndome a mí mismo, para que podamos despertar la conciencia de nuestro ser, ya que estamos en una nueva era. Pero bueno, dime, Leti, ¿qué te parece de este tipo de examen de conciencia? Está muy bueno. Es algo que podríamos hacer todos los días, hacernos un examen de conciencia nosotros mismos, todos los días hacer las preguntas y contestarlas. Trabajar arduamente en ello, ¿correcto? Sí, así es. Ok. Y entonces hay una cosa también interesante. Ya sabemos nosotros de antemano que nuestros pensamientos definen lo que nosotros somos y obviamente lo que atraemos a nuestra vida. Y aquí voy a resaltar otra de las frases de Gandhi, que dice: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Entonces debemos de cuidar lo que pensamos, y aquí entramos entonces en materia de lo que es el amor. Vamos a hablar del amor, de primeramente entendiendo de dónde proviene la palabra amor, y creo que Dana tiene la etimología. ¿Nos puedes, por favor, compartir, Dana, lo que es la etimología de la palabra amor, por favor? Claro que sí. La etimología es: la palabra amor proviene del latín amor, amoris. Se emparenta de este modo con el verbo latín amare, del que deriva nuestro verbo amar. La más remota raíz de la palabra amor procede del indoeuropeo am, que significa madre, y que también vendrá a ser la raíz de la palabra como amigo o amistad. Así pues, la palabra amor desde su origen se relaciona con un conjunto de conceptos y significados asociados a la idea de afecto, cariño, apego o
querencia tanto desde un punto de vista amoroso de pareja como de amistad o amor familiar. De este modo, la palabra amor vendrá a ser más síntesis nuestra idea de la efectividad relacionada con las personas y cosas que amamos, deseamos o queremos. Los antiguos griegos, sin embargo, tenían distintas palabras para referirse a estas formas de afecto que nosotros. Hoy en día, resumimos en la palabra castellana amor. Estaba el eros, que era el amor erótico o pasional, el ágape, que era el amor puro e incondicional, y la filia, que hacía referencia a aquel amor que profesamos hacia determinadas cosas. Gracias, Ana. Bueno, esas son solamente algunas de las definiciones y obviamente parte de la etimología de la palabra amor, y obviamente desde ahí inicia todo, entendiendo que amor en sí encierra varios significados, así como lo decía el doctor Dyer, la interpretación del amor tiene varios significados, como existen personas en el mundo, que somos más de 7 mil millones de seres humanos de los que están naciendo cada minuto. Así que gracias, Dana, por esa aportación. Ahora vamos a explicarlo de una manera un poquito más abierta. Además de lo que dice el diccionario, hay otras definiciones variadas. Entre algunas podemos encontrar, número uno, el sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Y número dos, sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Sin embargo, el amor también es considerado una virtud y una emoción positiva. De hecho, es una de las que más vibra en el campo holístico, así se le entiende. Y el amor es la emoción más grande, más poderosa que existe, además de la sexualidad y la fe, con la cual nosotros podemos desarrollar el amor hacia nosotros mismos y a las demás personas. Y entre más damos, nosotros más tenemos. Y eso es bien importante. Así que ahora vamos a entrar en la parte de que Leti es una persona también muy estudiada, trajo unas obras de arte que nos va a compartir. De hecho, ella y Dana van a estar participando próximamente en un evento con un grupo de mujeres, ¿verdad? Háblenos un poquito al respecto, por favor. Bueno, esta es una feria para concientizar la violencia doméstica y como artista nos tocó hacer obras donde haya personas que estén sufriendo violencia doméstica. En mi caso, quise hacer una con unas alitas en símbolo de libertad, queriendo tomar vuelo, pero también tiene unas señas de violencia doméstica, y eso podía participar como artista. Y para mí es un gran orgullo poder presentar mis obras en este evento. Okay. ¿Y cómo se llama la organización, Dana, donde van a estar? Es la organización Unidas en una Sola Voz. Yes. Que es, bueno, yo fui invitada por Rita Barba y María Ijescas. Sí, como ya Leti lo dijo, vamos a hablar sobre la concientización de la violencia doméstica y también sobre el empoderamiento, de cómo ya no ver la violencia doméstica como que somos las víctimas, no podemos salir de eso, ver de qué aprendimos de esa experiencia que vivimos y tener el empoderamiento y hablar de la autoestima, porque una vez formando nuestra autoestima alta y fortaleciéndola, pues vamos a poder avanzar, el cual yo voy a estar presentando el libro Lo que callamos como mujeres, parte 2, que habla sobre el amor propio, la la autoestima, y pues compartiría con este grupo de mujeres. Aparte de eso también va a estar el pintor Amado Mora, ¿verdad? Va a ser una feria muy bonita. Yo creo que necesitamos hacerla más frecuente, no solamente en este tiempo la hispanidad y que se promueve también la concientización de la violencia doméstica. Creo que hay que tenerlo, te digo, que una vez por mes, ¿no? Para concientizar y seguir abarcando y concientizando a nuestra comunidad. Claro, muy bien, pues gracias, chicas. Pues una cosa interesante, y lo hago por adelantado, me gusta ser también muy claro con esto, ya que están hablando de prevención, de celebración, y que estamos en este mes justamente celebrando eso, ¿verdad? La prevención hacia la violencia doméstica. Ahí tiene que ver algo el amor, claro que sí, porque la raíz de todo mal es la escasez de amor. Entonces, si nosotros entendemos eso, nos podemos dar cuenta que cuando uno es carente de amor propio,
Entonces vienen todas estas cosas que pasan, las violencias, el odio, todas las imperfecciones que el ser humano puede percibir, que en sí entran a raíz por eso. Porque mientras no hay amor en nuestro corazón, pues entonces, ¿qué podemos dar al mundo? Si no estamos en paz con nosotros mismos, entonces, ¿qué va a pasar? Estropeamos a los demás, los dañamos, les causamos heridas, tanto psíquicas como fisiológicas, que muchas de ellas se curan y algunas de ellas quedan por mucho tiempo y tardan en sanar. Así que de este tema también vamos a seguir hablando, de la violencia intrafamiliar, que es un tema muy largo, y de hecho también vamos a publicar un nuevo libro acerca del mismo tema, con Magdalena, que está en Chicago, que ya próximamente ustedes van a ver su libro, y pues ese libro también tiene mucho que ver con lo que es la violencia intrafamiliar. Pero siguiendo el tema del amor, a nosotros nos podemos dar cuenta que el amor tiene muchos significados. Sin embargo, el ejemplo más claro nosotros lo podemos ver con Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra en su breve estancia, Él nos enseñó el amor a través del dolor y el sufrimiento que vivió, obviamente, cuando estuvo aquí. En algunos presentes bíblicos se ilustra lo siguiente, que no hay amor sin sufrimiento ni paz sin guerra. De hecho, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13 del versículo 4 al 7, nos da la definición por excelencia de esta bella virtud. Dice lo siguiente, vamos a entrar en un poquito ya en la parte religiosa, solo para ilustrar el concepto. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, como lo decía Gandhi. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Existen tantas definiciones del amor, como lo dije, así como hay personas en el mundo. Ahora, esto nos dice la Biblia, pero ¿cómo nosotros interpretamos el amor de acuerdo a las definiciones, tanto que hemos compartido del diccionario, como lo dice la Biblia, y cómo nosotros lo aplicamos a nuestra vida? Esa es la pregunta que todos debemos respondernos. ¿Cómo yo interpreto el amor y cómo yo lo estoy desarrollando dentro de mi ser para poder llevarlo a más personas? Ahora, hay una cosa muy interesante. Vamos a hablar brevemente del amor fraternal. El amor fraternal, aquí tenemos algo que nos comparte el escriba Ani del Imperio Nuevo, que él aconsejaba esto al futuro esposo. Fíjense, para ustedes las mujeres. Él decía, eso va para los caballeros, ¿ok? Si eres sabio, mantén tu casa, ama a tu mujer, aliméntala apropiadamente, vístela bien, acaríciala y cumple sus deseos. No seas brutal, obtendrás más de ella por la consideración que por la violencia. Si la empujas, la casa va al agua. Ábrele tus brazos, llámala, demuéstrale tu amor. El marido debía garantizar el bienestar de su esposa, incluyendo, por supuesto, el plano material. Así que, damas y caballeros, esta es una definición muy exacta de lo que nosotros podemos hacer hacia las personas que amamos, no solamente nuestras parejas, sino también nuestros hijos, darles ese lugar especial en nuestros corazones y en nuestra vida, para que podamos eventualmente ayudarlos también a desarrollar amor propio. Pero sabemos que Leti nos tiene algo aquí muy interesante. Leti, ¿cómo nos empezamos a amar? Bueno, yo quiero compartirles algo de un libro muy importante para mí. Este es un libro que me ayudó a cambiar mi vida. Es un libro de la señora Louise Hay. El libro se llama El Poder Está Dentro de Ti. Y ella nos enseña cómo amarse. Y nos enseña sus 10 secretos para amor. Y también quiero hacer un énfasis acá que dice, amarse a uno mismo es una aventura maravillosa. ¿Por qué creemos esto? Porque nosotros somos la única persona que estaremos con nosotros hasta el final de nuestras vidas. Si nos amamos a nosotros con mucho amor, es un gran romance que dura toda la vida. Podré tener a mi esposo, amar a mi esposo, mis hijos, ellos se puedan ir y me quedaré conmigo misma. Por eso tenemos que aprendernos a amarnos a nosotros mismos. Uno de sus primeros consejos es el más importante, dejar de criticarnos. Muchos nos criticamos, o que tal vez desde niños nuestros padres nos criticaban que eres un inútil, que eres un perezoso.
Y nos hemos creado con esos en la mente, de que soy perezosa, que soy inútil, y no. Tenemos que dejar de criticarnos, amarnos y valernos a nosotros mismos. Y pensar en un momento que todas las palabras que nos empleamos podemos reemplazarlas con una palabra positiva y decir, yo soy muy valiosa, yo puedo hacerlo, y fortalecernos cada vez más. Otro es dejar de asustarnos. Dejar de asustarnos. Muy interesante, Leti. Vamos a dejar que termines con ese segundo punto y vamos a irnos a un comercial. Continúa, por favor. Hoy por la mañana exactamente mi hija tenía un evento y ella tenía que vestirse. Le busqué la mejor ropa que a ella le gusta mucho los brillantes. Y luego empezó asustándose que mis amigos me van a criticar porque todos andan con vestidos, y hizo algo tan grande, porque de algo tan pequeñito hizo algo muy grande. Y luego se contentó, gracias mami. Y también nosotros así hacemos, y no nos llama el esposo que seguramente está con otra, y empezamos a crear aquella tormenta en nuestra mente, empezamos a asustarnos y muchas veces también a traer lo que nosotros pensamos. Lo mejor que podamos hacer cuando tengamos un mal pensamiento y empezar a asustarnos es cambiarlo por algún lugar o algún momento que a nosotros nos guste mucho, un paisaje, una canción bonita. Y así podemos eliminar el mal pensamiento y dejar de asustarnos, porque es algo tan... A mí me ha pasado, yo misma me asusto, y luego me digo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy pensando así? Inmediatamente cambio mi forma de pensar, y luego todo terminó. Claro, es cambiar el chip, como decimos en reingeniería mental. Gracias, Leti, seguimos contigo en unos momentos. Nos vamos a una breve pausa, regresamos en unos momentos con unos saluditos. Gracias. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. Tú eres el ser más importante, por lo mismo date tu lugar en el mundo, respétate, valórate y sobre todo aprende a aceptar a las personas como son, con sus defectos y virtudes. Porque a veces nosotros prejuzgamos a las personas sin darnos cuenta que nosotros tenemos esos defectos también dentro de cada uno de nosotros. Por eso debemos aprender a no prejuzgar, ¿ok? Recordemos lo que les estaba mencionando anteriormente. Hay personas que están muy dañadas y que llegan a nuestra vida y tienen una actitud muy negativa. Y a veces por eso los prejuzgamos, pero no entendemos que ellos están pasando una situación incómoda, así como nosotros en algún momento también lo hicimos. Por eso debemos comprenderlos, escucharlos y darles palabras de aliento para que ellos puedan salir de esa situación en donde están y darles la ayuda sobre todo. Así que quiero invitarlos a que juntos formemos un mundo mejor aportando nuestra semillita, es decir, haciendo algo por nosotros mismos. Porque nosotros no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial,
Core. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. Tú eres el ser más importante, por lo mismo, date tu lugar en el mundo, respétate, valórate y sobre todo, aprende a aceptar a las personas como son, con sus defectos y virtudes. Porque a veces nosotros prejuzgamos a las personas sin darnos cuenta que nosotros tenemos esos defectos también dentro de cada uno de nosotros. Por eso debemos aprender a no prejuzgar. Ok, recordemos lo que les estaba mencionando anteriormente. Hay personas que están muy dañadas y que llegan a nuestra vida y tienen una actitud muy negativa. Y a veces por eso los prejuzgamos, pero no entendemos que ellos están pasando una situación incómoda, así como nosotros en algún momento también lo hicimos. Por eso debemos comprenderlos, escucharlos y darles palabras de aliento para que ellos puedan salir de esa situación en donde están y darles la ayuda sobre todo. Así que quiero invitarlos a que juntos formemos un mundo mejor aportando nuestra semillita, es decir, haciendo algo por nosotros mismos. Porque nosotros no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Regresamos a su programa Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Así que ahora vamos a continuar con algunos saludos que tiene nuestra queridísima amiga escritora Dana Morales.
Claro que sí, tenemos a Ignacio González, una manita arriba, gracias por su like. Saludos a todos en cabina por Lucio Santos. Lucio, ¿cómo estás? Saludos. Y también a Jazz Saldaña Mendiola, hola. Alfredo del Arroyo, hola Alfredo, ¿cómo estás? A Pumita, hola, ¿cómo estás? Gracias por sintonizarnos. Rigoberto Román, hola Rigoberto, muchas gracias. Alfredo, una vez más, saludos desde Virginia, saludos. Guadalupe Farias, hola Lupita, ella es desde California. Lupita, saludos Lupita. Y nuestra querida María Magdalena Márquez, amor propio es extremadamente importante. Saludos desde Chicago. Hola Magda, saludos y felicidades por ese libro. También tenemos a otras personas que nos están sintonizando, que son como Miriam Chess, María Yescas, Blanca García, Guadalupe María Torres, Silvia Campos, saludos Silvia, Domi Méndez, Diony Serrano, Antonovsky Sunder, Diana Carolina, Ignacio González, Romy Magda, Cristina Padilla y Paure Aguilar Rodríguez. Saludos a todos, ¿sí? Y a toda esa gente que nos sigue sintonizando y tomándose su tiempo para escucharnos. Gracias a cada uno de ustedes, y por eso estamos aquí, queridos amigos y amigas, y todas las aportaciones son muy buenas, ¿ok? Este tema que estamos tratando el día de hoy es un tema muy, pero muy amplio. ¿Están de acuerdo conmigo, damas? Sí. Entonces, esto nos va a llevar más tiempo, por eso vamos a tomarnos otros programas, otras sesiones para poder seguir explicando. Y ahora, antes de continuar con Leti, nuestra invitada especial, vamos a romper algunos tabús o creencias vagas acerca de lo que es el amor. La primera es que la semilla del amor es el dolor. Ya lo compartimos, Jesucristo nos lo demostró a través del dolor y el sufrimiento, y eso lo explicamos en el seminario con el señor Johnny Torres cuando él habla del amor, que la semilla del amor es el dolor. Número dos, nadie se casa por amor. Siempre hay algo de por medio, un interés personal, ya sea intelectual, moral, material, espiritual o físico. De antemano sabemos que el amor es espiritual, pero siempre hay un interés de por medio. El tercero, el amor se debe desarrollar todos los días. Requiere honestidad, esfuerzo, sacrificio, entre otras muchas cosas más que justamente tocamos en el libro de amor propio. Y viene otro todavía más importante. El ser humano se puede enamorar varias veces, porque hay personas que creen que nada más una vez se pueden enamorar. No, eso no es así. Y no lo digo solamente yo, el doctor Gil lo avala en su libro de Piense y Hágase Rico. Dice, el ser humano se puede enamorar varias veces. El mito de que el amor llega una sola vez en la vida es erróneo, porque no es así. Yo creo que algunos de ustedes han de identificar con este mensaje, ¿verdad? Me incluyo. El amor puede volverse a desarrollar varias veces, en varias ocasiones, aunque no hay una misma experiencia que afecte a la misma persona. Siempre es diferente. Ahora, estos son algunas de los puntos que queremos resaltar para poder entonces pasar al amor propio, pero dejemos que Leti nos comparta dos puntos importantes acerca de cómo amarnos a nosotros mismos. Y otro de los puntos es ser gentil, amable y paciente contigo mismo. Siempre gentil, amable, paciente, es como decíamos, el jardín hay que cambiar la mala tierra, las malas hierbas. Entonces igual sacamos los malos pensamientos y llevamos buenos pensamientos, eliminamos el odio y lo reemplazamos por amor. Sea amable con tu mente, siempre relájate, trata de hacer respiraciones profundas, donde estás, cierra tus ojos, inhala, exhala, tranquilízate y dite a ti mismo, me amo mucho. Puedes hacer también meditaciones. No hay ninguna manera perfecta de hacer una meditación, nada más cierra tus ojos, respira, concéntrate en tu respiración. También existen muchas meditaciones guiadas. Y otra manera para ser amable con nuestra mente es por medio de una visualización. Tantas personas hacen visualizaciones de cosas malas. ¿Por qué mejor no hacer una visualización de algo bueno? Visualizar lo bueno que nosotros queremos a nuestra vida y no lo malo que no lo queremos. Correcto.
alábate siempre por lo que haces. No creas que lo vas a hacer de alguna manera perfecta. Alábate siempre y di siempre, lo hice la mejor manera posible. Hay un ejercicio de las palmas. Si ponemos las palmas encima, hay un dedo que tenemos siempre. Si lo volvemos a hacer, quizá lo hacemos otra vez, pero si tratamos de hacerlo al contrario y luego de la manera que lo hacemos, vamos a ver que hay una manera diferente. Date apoyo siempre, reúnete con amigos que necesiten la misma ayuda que tú. Y si no tienes, pues puedes poner en tu habitación unas afirmaciones positivas, tu osito de peluche, lo que tú quieras, o reúnete con los amigos que tienen el mismo interés. Sí, Leti, hago una, interrumpo, ¿verdad? Yo sé que tú haces esa técnica y Luis Hay comparte esa técnica del espejo, que es algo bien importante para incrementar el amor propio, ¿verdad? Aunque a veces uno no lo hace. No sé si nos compartes un poquitito de eso, como ya tus frases que dices que son buenas de tenerlas en nuestro cuarto, en nuestra habitación o en toda parte de la casa, en toda parte que vas, y yo soy amor, yo soy hermosa, soy la mejor de todas. Pero compártenos un poquitito de lo que es de la técnica del espejo. La técnica del espejo es algo muy bueno porque podemos conocernos a nosotros mismos. Cuando yo tuve mi entrenamiento con la filosofía de Luis Hay, nos dieron un espejito en forma de corazón, pero quedó en mi casa y es una buena manera porque el espejo no tiene que ser exactamente en forma de corazón. Un espejo es un espejo y todos los espejos son iguales. Si nos vemos en el espejo, lo que vemos es a mí. Esta técnica es muy eficiente para conocerte a ti mismo y empezar a amarte. Te ves en el espejo, ves directamente a tus ojos como si estás hablando con otra persona y le dices te amo mucho, y te dices todo lo que quieras decirte. Quizá cuando eras niña te dijeron alguna mala palabra y te dicen las mejores palabras que siempre querías que te dijeran. Puedes hablar incluso con tus padres, puedes perdonarte, puedes perdonar a alguien más y decirle papá te perdono, mamá, lo que tú quieras hacer. Pero esta es una herramienta excelente en amor propio. Gracias, Leti. Muy interesante. Gracias. Bueno, Leti, esos puntos que Leti nos está compartiendo los vamos a seguir compartiendo, amigos y amigas, ¿ok? Por eso les dije, tome nota, porque esto no va a quedar aquí. Seguimos todavía para otro programa, ¿correcto? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, bueno, ahora vamos a tocar el amor propio, porque empezamos hablando del amor. Ya entendimos las definiciones, cada quien lo interpreta a su manera, pero ahora vamos a ver qué es el amor propio y cómo desarrollarlo sobre todo. El rey Salomón solía decir, el alimento del alma es el amor. Tu propia alma se nutre cuando eres amable, se destruye cuando eres cruel. Eso lo decía el sabio Salomón. Entonces, también el filólogo, médico y filósofo renacentista italiano Marsilio Ficino, quien les recomiendo que lean sus obras, él dice, el único guardián de la vida es el amor, pero para ser amado debes amar, ahí empieza. Para dar amor tenemos que desarrollarlo primero, y entonces vamos a entender todavía esto más a profundidad, e indagando en qué es el amor propio. En el libro de Amor Propio justamente lo describo, como el amarse y respetarse a uno mismo, como Leti lo estaba diciendo, aceptándose. Aceptándote como eres, físicamente, mentalmente, porque todos tenemos defectos, por eso venimos a este plano terrenal. Amándonos, respetándonos y desarrollándonos intelectualmente, moralmente y espiritualmente. Por eso venimos a esta tierra, no hay más. Venimos a buscar un desarrollo en el perfeccionamiento espiritual y por eso estamos aquí. Y todas las cosas que nos pasan, llamadas vicisitudes de la vida, nos pasan porque nos tienen que pasar. Yo sé que algunas son duras, ustedes han escuchado de la pérdida de mis padres y de otras cosas más, pero todo forma parte de un propósito y misión divina que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros empezamos a entender ese lenguaje, nosotros empezamos a entender cómo es la creación, cómo Dios nos diseñó y cómo nosotros podemos desarrollar ese amor hacia nosotros mismos y hacia nuestros seres queridos. Leti, creo que quieres aportar algo, ¿verdad?
Sí, de lo que estabas hablando ahorita. Dios a nosotros nos mandó amarnos a nosotros como amamos, perdón, ama a tu prójimo como amas a ti mismo. Dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo? Y algo que quiero recalcar, cuando nosotros vayamos a morirnos, no vamos a llevar a nuestra pareja, no vamos a llevar a nuestros hijos, porque a veces amamos lo que tenemos acá prestado, nuestro carro, nuestras cuentas bancarias, y lo único que nos vamos a llevar es el amor que tenemos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Por eso es que este tema es tan importante y que no nos abarca el tiempo para terminarlo. Bueno, es cierto. De hecho, me gustaría que Dana nos comparta. Hay una definición de amor propio que nos comparte Gandhi. ¿Por qué hablamos de Gandhi? Porque fue un ser muy espiritual y él nos dejó un gran legado. ¿Cuál es la definición que tiene Gandhi, Dana, acerca de lo que es el amor propio? Hay una definición que está de lo que es el amor propio. ¿Tú nos puedes compartir, por favor, cuál es? Sí. Ahí está. Gandhi nos comparte algo como esto. Humildemente me esforzaré en amar, en decir la verdad, en ser honesto y puro, en no poseer nada que no me sea necesario, en ganarme el sueldo con el trabajo, en estar atento siempre a lo que como y bebo, en no tener nunca miedo, en respetar las creencias de los demás, en buscar siempre lo mejor para todos, en ser un hermano para todos mis hermanos. Gracias, Dana. Creo que esa es la definición, o una de las definiciones. ¿Sí se dan cuenta? A cada mente, es decir, a cada persona hay una definición, y eso fue lo que Gandhi nos enseñó o nos dejó. El amor fraternal. Pero como Leti lo estaba diciendo, hay que desarrollarlo a uno mismo. Y ahí eso entra, y ya lo vamos a hablar más adelante, primeramente respetar nuestro templo sagrado, que es nuestra materia, en este caso la parte orgánica, que es el cuerpo, pero también la parte energética, que es la mente. Lo que Leti está hablando de los pensamientos negativos. No pensamientos negativos, pongámosles un cancelador y pongamos todo lo positivo. Por eso existe la ley de la sustitución. Y lo que Dana acaba de también agregar, todo eso tiene que ver justamente con el amor propio. El amarse, el respetarse, el desarrollarse en esas tres áreas, moral, intelectualmente y sobre todo espiritualmente. Así que el amor propio es algo que tenemos que desarrollar a diario, con mucha disciplina, con fuerza de voluntad y persistencia. Pero tenemos que trabajarlo todos los días, regándolo como una plantita. Hemos escuchado mucho esa palabrita de cómo desarrollarlo todos los días, cuidarlo, abonarlo. Y pues ustedes lo saben mejor que yo, mis queridas damas, ustedes tienen hijos. Háblenos brevemente acerca de eso, en el espejo, obviamente. Dana, ¿cómo es el amor o la relación que tienes tú con tus hijos? Bueno, la relación ha mejorado porque no lo puedo negar. Estuve en un momento de que... yo creo que todos pasamos, cuando no tenemos amor propio no podemos dar amor a las otras personas, pero ahora pues estamos más comunicados, puedo decir, somos uno en tres, en cuatro, porque tenemos un perrito. Entonces pues el amor que yo me doy a mí misma se lo doy a mis hijos, alimentándoselos, como diciéndole, tú eres el mejor, eres una persona que vas a salir adelante. Porque sabemos que allá afuera, en las escuelas o fuera del hogar, pues siempre hay una persona que está como que diciéndonos, tú no puedes hacer esto, nos dicen palabras negativas, lo cual, si no tenemos un amor reforzado, la autoestima fuerte, el amor propio desde nuestras familias, de nuestros padres, pues fácilmente nos ponen una autoestima baja. Pero bueno, yo lo comparto así con mis hijos, diciéndoles cuánto valen para mí, e inculcándole los valores que son muy importantes, los valores morales de quiérete a ti mismo, respétate para que puedas respetar a los demás. Correcto, así como decía Benito Juárez, el expresidente de México, claro que sí. El respeto al derecho ajeno es la paz, pero aquí hay que respetar también a nuestros seres queridos, obviamente, y darles amor, y cuando uno da amor con amor, por reciprocidad recibe lo mismo. Leti, ¿cómo es el amor que tú le das a tus hijos y a tu esposo, o sea, la relación que tienen ustedes? Tenemos una relación muy bonita. Y lo más importante en nosotros como familia es el tiempo de calidad. Sentarnos juntos, que nadie esté con un televisor o un teléfono, sino dedicarnos a
a compartir juntos cómo te fue tu día hoy, decirnos palabras bonitas, eres inteligente, puedes hacerlo. Y cuando mis hijos tienen un amigo que les dice una mala palabrita, como nos decía Dana, yo les dije a mis hijas, ignore, porque usted sabe que usted no es lo que le están diciendo. Si te dicen, eres inútil, lo reemplazas, y no, yo sé que soy muy útil y que sirvo mucho. Porque van a haber muchas personas en el mundo que te van a decir tantas palabras para hacerte sentir mal, pero como te amas a ti mismo, nadie puede botar ese amor que tú tienes. Eso es muy cierto. De hecho, comparto un poquito de nuestra querida Liz en la parte donde dice que todo se te resbale, ¿no? Si te amas a ti mismo, pues todo se te resbala, sí. Y no importa ni esos comentarios negativos que vienen de otras personas, porque la mayoría de las personas, cuando ven que estamos cambiando nuestra actitud, siempre vienen con su negatividad. Pero es bonito ponernos ese aceite, que todo se nos resbale, nuestra querida Liz. Claro. Bueno, y aquí, amigos, antes de seguir en cómo desarrollar el amor propio, que todavía no da tiempo de que Leti nos comparta dos puntos más y Dana también nos va a reforzar de cómo desarrollarlo, me gustaría que, Leti, hagamos un paréntesis y nos muestres lo que traes para que la gente vea lo que tú estás compartiendo. Por favor, tráelo por acá para que los miren y las personas sepan. Ella es artista, así que para las personas que les gusta, tienen amor al arte, van a ver dos de las obras que Leti trae. Me imagino que las va a llevar también a la presentación que tiene próximamente, y vean lo maravilloso que ella pinta. Adelante, Leti, muéstranos y explícanos cómo se llama la obra y qué es lo que tú tratas de manifestar ahí. Adelante, así. Bueno, esta es una de mis obras que... Acércala más, Ana, un poquito más, ahí está, ahí ilumina la cámara. Esta yo la hice en marzo. Muy bien. Ah, sí, la exhibiste en mayo, ¿no? Creo que sí. ¿Y qué representa? No sé qué representa porque no tiene ningún tema, pero sí es para violencia doméstica. No, representa la violencia doméstica, entonces. Una mujer que tiene lágrimas oscuras. Y representa mucho para mí también, porque este es uno de mis primeros retratos. Y yo me dije a mí misma, yo sé que puedo hacerlo, y esto lo hice en 4 horas. ¡Wow! Mi primer retrato, sí. Muy bien. ¿Y qué otro traes también por ahí? Muy interesante, amigos. Esta. ¡Wow! Es un ángel, ¿no? Hermosa. Parece un ángel. Sí, tiene alas. Tiene alas. Pero también tiene lágrimas oscuras y un poco de tinta roja en la boca. ¿Qué representa eso para ti? Puedo decir libertad después de violencia. De tanto sufrimiento. Libertad después de violencia, ok. So, eso lo vas a estar exponiendo entonces en la próxima presentación que tienen. Muy interesante, pues como se pueden dar cuenta, Leti, como uno como escritor, transmite lo que piensa, lo que siente a través de sus obras de arte, además de que escribe. Pero Leti, eso tú lo vendes también, ¿verdad? Totalmente, sí. Y si la gente le interesa adquirir alguna de tus obras de arte, tanto para ilustrar sus libros o para tenerlos en casa, ¿a qué número te pueden contactar? Puedes decirlo abiertamente. Si alguien está interesado en mis obras, yo también puedo pintar cuartos, habitaciones en las casas y murales, lo que ustedes quieran. Pueden contactarme al 201-375-1873 y mi página web es www.lerisart.com. Muy bien, Leti, excelente. Pero tú también haces otras cosas, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar brevemente? Porque yo veo que ella maneja los cuarzos, las piedras semipreciosas. Háblanos brevemente de eso también para que la gente sepa a qué más te dedicas, que eres multifacética. Sí. Bueno, me gusta mucho todo lo que es naturaleza, los árboles, las piedras, las gemas, y las gemas nos traen mucha energía, nos ayudan en nuestras emociones, nos ayudan también en el aspecto de salud. Este es un cuarzo lunar. No, es un ópalo. Esta yo lo hice. Qué bonita. Eso los vendes tú, ¿verdad? Sí. Ok, ya para que lo sepan ustedes, amigos que nos están mirando, Leti es artesana también. Okay. Y acá tengo la de los 7 chakras. Y esta es cuarzo rosado para traer el amor. Ok. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues, ¿qué otra cosa? ¿Eso nada más? Bueno, son muchas cosas más que Leti hace como persona multifacética. Ella hace muchísimas cosas, como se pueden dar cuenta, y está escribiendo un libro que voy a dejar que en el próximo programa ella les comparta, queridos amigos. Y ahora vamos a pasar a cómo desarrollar amor propio, y voy a dejar
que Dana nos comparta algunos de los puntos importantes que yo sé que están en tu libro. ¿Cuál es el libro en el cual está lo de amor propio? En Lo que callamos como mujeres, volumen 2 o parte 2. Okay. Es empezando el primer capítulo, amor propio, cómo desarrollar amor propio. Bueno, pues es fácil, bueno, digo, fácil y no fácil, todo depende de nuestra autoestima, ¿verdad? Pero los puntos para desarrollar amor propio que debemos considerar son conociéndonos a sí mismos, ser uno mismo, amarse y respetarse, desarrollar una imagen sana de sí mismo, desarrollar confianza y seguridad en sí mismo, amar la vida, convertirse en una persona virtuosa, desarrollar actitud mental correcta para cada ocasión y ser congruente con lo que uno dice o con lo que decimos. Eliminar el miedo e ir depurando nuestro ser de todas impurezas e imperfecciones humanas. Okay. Ese es un proceso, me imagino, porque son varias pautas, ¿sí te das cuenta, Leti? Entonces, ¿en dónde pueden encontrar tu libro para que también la gente sepa y pueda obviamente obtener esa información? Porque nos las diste muy rápido. Yo sé que los amigos que nos están mirando y escuchando se dieron cuenta. Dales otra vez, dales tu información para que te contacten, sí, y puedan adquirir el libro. Claro que sí. Bueno, me pueden contactar al número telefónico 347-206-0550 o pueden adquirir el libro en mi website, que es el www.dana-morales.com. Perfecto, Dana, muchísimas gracias. Y pues Leti, un punto más, compártenos un punto más de cómo amarnos y vamos a pasar a la información de la publicidad. Ya me están diciendo que nos quedan unos cuantos minutos. Un punto más para amarnos a nosotros mismos, por favor. Ese es un punto muy importante, dice, amar nuestros rasgos negativos. Porque todos estos rasgos forman parte de nuestra creación y nuestros pensamientos negativos por naturaleza los tenemos ahí. Tenemos que amar todo lo negativo que tenemos. Muchas personas están diciendo, odio mi trabajo, odio mi ropa, odio mi cuerpo, odio mi nariz, es muy grande, o no sé, lo que sea. Porque todos tenemos algo negativo y algo positivo. Por eso es mejor concentrarnos mejor en lo positivo, lo bueno que tenemos de nosotros, y así también estamos amando lo negativo. Correcto, es aceptar, entender, creo, Leti, que de todo siempre hay algo que aprender, siempre. Y aceptarlo tal como es, porque hasta de la oscuridad se aprende algo, porque para que la luz brille tiene que haber mucha oscuridad. Así que para que brillemos tenemos que pasar por esas cosas. Y bueno, vamos a dejar este tema hasta este punto, queridos amigos. Dana, ¿tienes algunos saluditos por ahí más que compartir antes de pasar a los anuncios que tenemos? Bueno, tenemos a nuestra Libby Ricano, que nos está saludando, nos está sintonizando. También tenemos a... desde Brooklyn. Ahí está Brooklyn. Por ahora creo que son todas las personas que nos han sintonizado. Sé que nos van a seguir sintonizando más, nos van a seguir contactando. Contáctenos si tienen algún tema que les gustaría tocar o que toquemos para compartir con ustedes. Y bueno, creo que me quiero tomar el atrevimiento de decir que hay algunas personas o hay talentos allá afuera que también les gustaría participar con usted, porque no lo dudo. Pues no sé si usted les dará ese espacio, que lo contacten. ¿En dónde lo pueden contactar? A la información que aparece en el programa. Toda la información está ahí, en los números telefónicos, en la página web. Contáctenos, claro que sí. Y bueno, tenemos a Roxy Magda, o ya lo habíamos dicho, y Cristina Padilla por ahora. Todas las que nos han sintonizado, saludos, abrazos cordiales desde Nueva York, Nueva Jersey. Mucho amor para gracias, todas. Gracias. Está emocionada Dana, ¿eh? Está emocionada, y pues Leti también. Bueno, pues amigos, llegamos a la parte final, sin antes dar algunos anuncios brevemente. El seminario de la memoria, cómo funciona y cómo mejorarla, va a ser dictado el sábado 20 de octubre en las instalaciones de Say Latin America, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en el 138 de la 39 Street en Union City, Nueva Jersey. El código postal es 07087. La inversión es de $69. Reserve su lugar llamando al 917-870-0233, los números que aparecen en pantalla. Y Dana, tenemos las dos giras inspiracionales, por cuestiones de tiempo las voy a mencionar. La de Chicago 2019, vamos a estar del 7 al 10 de marzo en Chicago.
Pónganlo en su itinerario, en su agenda. Del 7 al 10 de marzo vamos a estar en Chicago presentando y ayudando a otros autores también a publicar sus obras y a presentarlas, y algunos psico-coaching editoriales también. Y de ahí nos vamos a California también ese mismo mes, la semana siguiente. Estaremos en California para los amigos que viven en California y quieren escribir un libro y quieren asistir a nuestros eventos y presentaciones. Vamos a estar del 11 al 18 de marzo en California. Así que pónganlo en sus agendas, por favor, contáctenos, contacten directamente a Dana Morales por cualquier pregunta o duda que tengan al número telefónico. ¿Cuál es, Dana? 347-206-0550, y también estoy disponible en Facebook. Gracias. Y también acerca de las personas que quieran publicar sus libros o que ya han publicado y quieren una vez más reeditar y quieren publicar, déjenos saber, llámenos también al número telefónico que está en pantalla en el sitio web para que nosotros les ayudemos. No importa si es poesía, si es novela, si son cuentos para niños, libros de autoayuda, déjenos saber y nosotros con gusto les daremos la información que ustedes necesitan. Así que llegamos a la parte final. Muchísimas gracias, Leti, por acompañarnos. Esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti. No nos quedamos hasta ahí, ¿ok? Mucho más, Dana. Muchísimas gracias por hacer acto de presencia también. Te lo agradecemos y sabemos que te vamos a seguir viendo aquí en el programa. Y ustedes, felicidades, y les deseo mucha suerte a donde ustedes van a presentarse próximamente con el grupo de las chicas. Y pues muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Reingeniería Mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Lo invitamos a sintonizarnos todos los martes de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. También puedes seguirnos en Facebook, en YouTube y en todas las redes sociales y en nuestro sitio web www.alejandroceaguirre.com y al número telefónico 917-870-0233. Hasta la próxima. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. Tú eres el ser más importante, por lo mismo, date tu lugar en el mundo, respétate, valórate y sobre todo, aprende a aceptar a las personas como son, con sus defectos y virtudes. Porque a veces nosotros prejuzgamos a las personas sin darnos cuenta que nosotros tenemos esos defectos también dentro de cada uno de nosotros. Por eso debemos aprender a no prejuzgar. Okay, recordemos lo que les estaba mencionando anteriormente. Hay personas que están muy dañadas y que llegan a nuestra vida y tienen una actitud muy negativa, y a veces por eso los prejuzgamos, pero no entendemos que ellos están pasando una situación incómoda, así como nosotros en algún momento también lo hicimos. Por eso debemos comprenderlos, escucharlos y darles palabras de aliento para que ellos puedan salir de esa situación en donde están y darles la ayuda sobre todo. Así que quiero invitarlos a que juntos formemos un mundo mejor aportando nuestra semillita, es decir, haciendo algo por nosotros mismos. Porque nosotros no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos.